Diana Francia es una artista plástica que plasma emociones. Todo comenzó como un hobby que poco a poco se fue convirtiendo en lo que llenó su vida después de la muerte de su padre. Mi padre pues ha sido una persona, fue una persona porque en paz descanse, que fue la persona más importante de mi vida. Esto lo hice por tener tener mi mente ocupada en algo. Y yo siento que él es un ángel que me acompaña. Él es un ángel que desde que estoy en esto me pasan cosas maravillosas. Un hobby que la hizo más fuerte en todo lo que realiza, y así se puede ver en su obra, producto del profesionalismo que comenzó de forma empírica. Fueron muchos años de mi vida que lo tomé como hobby. Y bueno, digamos que en el colegio la ganada del concurso y demás, pues era nada más. Hace 6 años más o menos ya lo tomé como profesión. Entonces ya me tocó ponerme a tomar talleres, a estudiar, pero todo ha sido pues básicamente, digamos que de manera empírica y autodidacta. Pintar y plasmar en un lienzo las emociones, sea la rabia, el amor, la tristeza, es como ella exterioriza lo que siente. Yo tengo 3 series, Cuerpo y alma al desnudo, Cuestión de fe y Mi mundo. En Cuerpo y alma al desnudo es un homenaje que le hago a la mujer. Esta Cuestión de fe es donde transmito mi fe. Yo pienso que Dios me ha dado todo, Dios me dio un don, Dios me ha ayudado mucho en lo que estoy haciendo, y pues cómo no hacer un homenaje. Cada una de sus series expresa una emoción por la que ha pasado y ha marcado su vida. Soy un poco arriesgada con los tonos, con los colores, con la textura, como puedes ver. El dripping, yo utilizo el goteo de pintura, utilizo mucho las texturas, la espátula. Es algo que, pues, que me caracteriza mucho. Los rostros. Es una serie de situaciones, de sitios, de pronto donde me gustaría estar, o qué he estado, o los sueños, y simplemente los plasmo en el lienzo.